Let's begin with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Dear gracious Heavenly Father. Gracioso Padre Celestial. We're so thankful that we can be here this morning. Estamos muy agradecidos de estar aquí esta mañana. And we invite your presence. Y invitamos tu presencia. And we ask that your Holy Spirit can teach us. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. We ask that you can be with each person. Pedimos que usted esté en persona. That you can con come. Cada persona. Que usted esté con cada persona. That you can come close to each one of us. Y que venga cerca de cada uno de nosotros. And that you can teach us. Y que puedas enseñarnos. Help us in this meeting. Ayúdanos en esta reunión. To understand one another. A entendernos unos a otros. And bring us close together. Estar unidos unos a otros. Be with us now, we pray, in Jesus' name. Amen. Sé con nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. This study is a paper that I wrote back about more than a year ago. Este estudio es un papel que yo escribí hace aproximadamente un año. The purpose of the paper was to address the disappointment after July 18. El propósito de este documento, de este PDF, es ponerles el chasco de julio 18 del 2020. The one thing that we recognized is that God was still teaching us. Lo que reconocemos es que Dios nos está enseñando. And that he was still giving us light. En que nos está dando luz. And that light was to help us to understand our message. Y esa luz nos ayuda a entender nuestro mensaje. Now the paper you have before you has been translated. Ahora el documento que tienen ante ustedes ha sido traducido. And we will look at some of it quite closely. Entonces vamos a mirar algo de eso cercanamente o escudriñarlo más profundo. And I want to be able to answer the questions that people might have. Yo quiero poder responder las preguntas que la gente tenga. Que las personas tengan. But first there are two things that we need to know. Pero hay dos cosas que necesitamos saber. We were wrong. Que estuvimos equivocados. But we were still led by God. Pero que fuimos restaurados por Dios. The structure of the dates, the chronology, was given us by God. La estructura de la cronología del día fue dada a nosotros por Dios. Mm-hmm.
And it was established upon Bible prophecy. Y fue establecida sobre profecía bíblica. And that light came to us. Y esa luz vino a nosotros. Throughout the time of the movement. A través de el tiempo del movimiento. And it all came together in making a prediction. Y todo se reunió en hacer una predicción. Every line of prophecy led us to July 18. Cada línea de la profecía nos guió a julio 18. The prophecies of Ezekiel. The prophecies of Revelation 9. La profecía de Ezequiel, la profecía de Apocalipsis 9. The 25:20. La profecía de los 2520. The prophecies of Daniel. Las profecías de Daniel. All of these gave us an understanding regarding July 18. Todo esto nos dio un entendimiento relacionado con julio 18. And Ellen White was quite clear that we are not to time set. Y Elena White fue bastante clara en no fijar tiempo, no poner fechas. So it's something we had to explain why we were setting dates. Y es algo que vamos a explicar por qué pusimos fechas. And there were two explanations. Y hay dos explicaciones. Parminder was teaching that it was what we call dispensationalism. Parminder estaba enseñándonos lo que él llamó dispensacionalismo. He argued that Ellen White's counsel did not apply to us. Y él argumentó que Elena White no estaba aplicable para nosotros en este último tiempo. I disagreed with this argument. Yo no estuve de acuerdo con este argumento. My position was that we are not to time set. Mi posición fue no fijar tiempo. Regarding events connected with the second coming. Relacionados o concernientes a los eventos de la segunda venida. And that's what Ellen White was talking about. Y eso era, o eso es lo que Elena White, sobre lo que Elena White habló o estaba hablando. Yeah. The problem that we were having had to do with understanding the lines. El problema que estamos teniendo es entender las líneas. Our line was typical. Nuestra línea es típica. It was a type of the big line. Y es un tipo de la línea grande. That is, we were Samuel Snow. Samuel Snow. Yeah, Samuel Snow typified the line of the Millerites. Samuel Snow tipifica la línea de los Milleritas. And this movement typifies the big line. Y este movimiento tipifica la línea grande. So when it came to time setting, I argued that we were not time setting
against Ellen White's counsel. Así que cuando venimos al asunto de poner tiempo, yo argumento que el poner tiempo no está contra el consejo de Elena de White. Ours was a special case. El nuestro es un caso especial. It is a repeat of Millerite history. Es una ciega de la historia millerita. A repeat of their experience. Una ciega de their experience or our experience, brother. We repeated their experience. Okay. Yeah. Nosotros repetimos la experiencia millerita, la experiencia de ellos. Until we experienced the first and second angels' messages, we could not understand them. Hasta que nuestra experiencia es que el segundo mensaje angélico no ha sido entendido, no se entiende, no está completamente entendido. Okay. Also, God was testing us. También Dios nos está probando. Just as he was testing the Millerites. Could you repeat that, brother? God was testing us just as he was testing the Millerites. Okay. Dios nos está probando como probó los Milleritas. We have some statements in the spirit of prophecy that we would like to read. Can you repeat that? Statements in the spirit of prophecy that we would like to read. Voy a leer algunas declaraciones del espíritu de profecía. Yeah. So, in this paper here. En este documento aquí, en este PDF. We have the Spirit of Prophecy, Volume 3, page 186. Tenemos el Espíritu de Profecía, volumen 3, 185? No. Yeah, you can see it on the screen there. Spirit of Prophecy, Volume 3. Okay. Espíritu de Profecía, volumen 3, página 186. In this statement, it's one of her early visions. Esta cita, esta declaración es una de las primeras visiones de Elena de White. It talks about the light of the midnight cry. Y habla sobre la luz del clamor de medianoche. And the light of the midnight cry shines all along the path. Y la luz del clamor de medianoche nos señala el camino. Some people will deny the light that it came from God. Algunas personas niegan la luz que vino de Dios. And we saw that happen in this movement. Y esto ocurrió en el movimiento. On December 6th, 2020. En diciembre 6 del 2020. They wrote a declaration. Escribió la declaración. And they denied the light. Y negó la luz. They denied that God was leading us. Negaron que Dios nos estaba guiando. They said that we were deceived.
dijeron que nosotros fuimos engañados. Now, it is true we were deceived. Y ahora verdaderamente fuimos engañados. Parminder deceived us. Parminder nos engañó. But God did not deceive us. He was Pero Dios no nos engañó. There were two different messages being given. Hubo dos mensajes diferentes que fueron dados relacionados con tiempo. We had Parminder's dispensational argument. Tenemos estos argumentos de dispensacionalización de Parminder. And we had an argument that was based upon the spirit of prophecy. Y tenemos argumentos que son basados en el espíritu de profecía. And this is what we are trying to understand. Y esto es lo que vamos a tratar de entender. Lo que estamos tratando de entender. So. Así que. I'm going to move to the next page here. I'm just going to scroll ahead here. Voy a ir a la siguiente página. And this statement here begins, so that was this one about the family altar. I have just to figure this out. I cannot read Spanish. okay, brother, okay, I entendiendo la línea. I seen the Yeah, this is the quote I want here. Can you read this quote? Okay, okay. Vamos a leer esta es la cita que el hermano quiere leer, entonces voy a leerla. Cuando el mensaje del tercer ángel se predica como debe ser, el poder asiste a su proclamación y se convierte en una influencia permanente. Debe ser atendido con poder divino o no logrará nada. A menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 sensatas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo y, como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. En la parábola, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 de ellas tenían aceite con sus lámparas. Esto representa la condición de la iglesia. Los sabios y los insensatos tienen sus Biblias y se les proporciona todos los medios de gracia, pero muchos no aprecian el hecho de que deben tener la unción celestial. No escuchan la invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y agobiados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Review Dan Herald, agosto 19 de 1890, párrafo 3. Okay, thank you. Okay. Welcome. So there are two things we need to notice. Así que hay dos cosas que necesitamos notar. The first, the parable of the 10 virgins involves the church and not the world. Que la parábola, la primera cosa es que la parábola de las 10 vírgenes envuelve o relaciona a la iglesia y no al mundo. The repeat of Millerite history is about the work that God is doing in the church.
La ciega de la historia melerita es sobre el trabajo de la iglesia. It's to prepare us for the Sunday law. Es prepararnos para la ley dominical. And specifically, y específicamente, the parable of the ten virgins is the first and second angels' messages only. La parábola de las diez vírgenes es el primer y segundo mensaje, mensajes angélicos solamente. The third angel arrived October 22nd, 1844. El tercer ángel llega en octubre 22 de 1844. And that ended the parable of the ten virgins. Y allí termina la parábola de las diez vírgenes. With the coming of the bridegroom to the marriage. Con la venida del esposo a las bodas. Uh-huh. I'll read this this next quote here, so we'll go there. The next quote here, starting in la parábola. Okay, brother. Bueno, voy a leer esta siguiente cita. En la parábola de las diez vírgenes, Mateo 25, la experiencia de los adventistas es ilustrada por los incidentes de un matrimonio oriental. Entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el novio. Mientras el esposo se demoraba, todas se durmieron. El movimiento generalizado bajo la proclamación del primer mensaje respondió a la salida de las vírgenes. Mientras pasaba el tiempo de espera, la decepción y el retraso fueron representados por la demora del novio. Una vez transcurrido el tiempo definido en la primavera de 1844, los verdaderos creyentes estaban todavía unidos en la creencia de que el fin de todas las cosas estaba todavía cerca. Pero pronto se hizo evidente de que estaban perdiendo hasta cierto punto su celo y devoción, y fueron cayendo en el estado denotado en la parábola por el adormecimiento de las diez vírgenes durante el tiempo de espera. El Espíritu de Profecía, volumen 4, página 242. Now, in the drawing that you see there on the screen, en las líneas que ustedes ven en la pantalla, this is the parable of the ten virgins. Esta es la parábola de las diez vírgenes. The first angel's message, Ellen White says. El primer mensaje angélico, dice Elena de White, applies to the going forth of the virgins. Aplica a la salida de las vírgenes a encontrar al esposo. And this is a message to the Protestants. Y este mensaje es para los protestantes. The second angel's message is the tarrying time. El segundo mensaje angélico es el tiempo de tardanza. And this is a message to the Millerites. Y este es el mensaje para los mileritas. Both groups are tested. Los dos grupos son probados. And both groups have a close of probation. Y los dos grupos tienen un cierre de gracia. That is, if you do not accept the first message. Eso es, si usted... Can you repeat that, brother? If you do not accept the first message, you can't... Okay. Si ustedes no aceptan el primer mensaje... Then you cannot be benefited by the second. Ustedes no pueden ser beneficiados por el segundo. And if you reject the second angel's message, y si ustedes rechazan el segundo mensaje angélico,
You cannot be benefited by the third. Ustedes no pueden ser beneficiados por el tercero. You can't have a third without a first and second. No puedes tener un tercero si no tienes un primero y un segundo. That's why we have to repeat Millerite history. Por eso es que la historia millerita se repite. En nuestra historia. So we'll look at the next statement in the spirit of prophecy. Así que vamos a mirar la siguiente cita en el espíritu de profecía. This statement here. Es primeros escritos. I'm trying to see. Early writing. Yeah. That's early writings, page 237 and 238. But in Spanish, 238 and 239, I guess. Okay. Early writing, primeros escritos, página 239. Cuando las iglesias se negaron a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia, Apocalipsis 14:8, y salieron de las iglesias. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban, he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y la cita está en primeros escritos, página 238, párrafo 1. Okay, and... The next statement there. La próxima declaración. I read the next also. Yeah. Okay. Los que rechazaron y se opusieron a la luz del mensaje del primer ángel perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que atendió el mensaje. Mirad. Viene el esposo. Primeros escritos 239. Okay. So, and keep reading. La proclamación. Yeah. Okay. Vamos a leer esta parte acá. Dice la proclamación del primer, segundo y tercer ángel. Había sido localizada por la palabra inspirada. No se debe quitar ni una clavija ni un alfiler. Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes que a sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la sustancia. Uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones de los labios de Cristo y estas lecciones no han perdido su fuerza en ningún particular. ¿Continúo? Ya, continúo. Ok. El primer y segundo mensaje se dieron en 1843 y 1844 y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes aún deben ser proclamados. Es tan esencial ahora como siempre que se repitan a aquellos que buscan la verdad. Con pluma y voz debemos hacer sonar la proclamación, mostrando su orden y aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero.
Y el segundo, debemos dar estos mensajes al mundo en publicaciones, en discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que serán. Manuscript 32. Okay, thank you. So we can see here that the three angels' messages are proclaimed in our time, not just the third. Looks like Maria has frozen. Does anyone else speak Spanish and English? Did we lose Maria? Yeah, we lost Maria. She lost me a couple times last night. I was having trouble with the Zoom. Yeah. She should be back. Un momento. I assume no one else speaks English and Spanish. I know just enough to get me in trouble. Okay. There's Daniel, there's Lucy, Jesus. Any of you speak English? Yo hablo español. Just Spanish? Yes. Okay. We will have to wait for a moment. Recording stopped. Now I just paused the recording, so we will wait. Okay, Lucy? I apologize. Lo siento mucho. Lucy will translate. We can see that the message of the first, second, and third angel's message is being proclaimed in our time. Podemos ver que el mensaje del primer ángel y el segundo ángel está siendo programado para nuestro tiempo. Yeah, not just the third angel's message. No solamente el mensaje del tercer ángel. Because you cannot have a third without the first and second. Porque no podemos tener el tercero sin el primero y el segundo. Those messages were rejected
by the Adventist Church. Esos mensajes fueron rechazados por los Adventistas del séptimo día. Now we have the drawing here. Aquí tenemos el dibujo. But I'm going to switch to another drawing. Pero voy a cambiarlo para otro diagrama. So just a moment. Un momento, por favor. And this is the same drawing. Este es el mismo dibujo. It's easier to see. Es más fácil verlo. Okay. What we see is the first, second, and third angels. Podemos ver el mensaje primero, segundo y tercer ángel. Just as we saw in the other drawing. Así como lo vimos en el primer dibujo. That is the parable of the 10 virgins. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. It's Protestants and Millerites. Protestantes y Milleritas. And the third angel arrives October 22nd, 1844. El tercer ángel llega en octubre 22, 1844. So we are now under its proclamation. Así que estamos ahora bajo su proclamación. But in Millerite history, after 1844. Pero en la historia millerita, después de 1844. The first, second, and third angels' messages were rejected. El mensaje angelical, el primero, el segundo y el tercero, fueron rechazados. In the first generation. En la primera generación. In 1888. En 1888, Adventists were presented with the third angel's message. A los adventistas se les presentó el mensaje del tercer ángel. But they rejected it. Pero lo rechazaron. Because they already had rejected the first two messages. Por lo que ya habían rechazado el primer mensaje y el segundo mensaje. So they could not be benefited by the third. Por lo tanto, no se podían beneficiar del tercer mensaje. Then the second generation. En la segunda generación. Continued that rejection. Continúan con ese rechazo. And in 1919, they rejected the spirit of prophecy. Y en 1919 rechazan el espíritu de profecía. And they created books of a new order. Y crean libros de un nuevo orden. With the first book in 1919 called The Doctrine of Christ. Con el libro, en el libro que escribieron en 1919, yeah. El cual llamaron La Doctrina de Cristo. It was written by Prescott. Fue escrito por Prescott. He wanted to look at the person of Christ without prophecy. Quería mirar a la persona de Cristo sin profecías. The problem is we cannot know Christ without prophecy. El problema es que no podemos mirar a Cristo sin o conocer a Cristo sin profecía. He just becomes the Jesus of our imagination. Solo se convierte en el Jesús de nuestra imaginación. To know Christ, we must understand the prophecies that relate to Christ. Para conocer a Cristo, debemos conocer a la persona de Cristo. Can you repeat that, please? To know Christ, we need to understand the prophecies that relate to Christ. Para conocer a Cristo, debemos conocer las profecías que hablan de la persona de Cristo. In 1957, the book En 1957,
The Adventist Church released a book called Questions on Doctrine. Los Adventistas, la Iglesia Adventista sacó el libro. What's the name of the book? Questions on Doctrine. Preguntas sobre doctrinas. It rejected the sanctuary message. Rechazó el mensaje del santuario. And the nature of Christ. Y la naturaleza de Cristo. And since 1957, the Seventh-day Adventist Church has... So, yeah. Hello, Maria. Oh, Maria is back. Yeah, hi, Maria. Estoy aquí. Hi, brother. Sorry, the light was off. And that's okay. I'm trying for this... I'm trying to continue by here. Hereby. So, can you repeat your last part? Okay. Creo que dice los adventistas del séptimo día rechazaron la doctrina. Okay, I'm having trouble understanding you. It's a little bit broken up. Are you there? Hermana María. Sí, estoy aquí, ya lo volví a escuchar. Estoy ahora con datos móviles. La última parte que él dijo es que los adventistas del séptimo día rechazaron también la doctrina del santuario. ¿Me pueden escuchar? Brother Teodoro. So in 1957? Así que en 1957. Okay. Do you want me to go on? Así que en 1957. Can you hear me, brother? I can hear you. Do you want me to go on? Do you want me to continue? Yes. Okay. So in 1957, the book Questions on Doctrine rejected the nature of Christ. Okay. And the continuing atonement of Christ. So who's going to translate? Así que también rechazaron el día de la expiación. Bueno, yo no estoy oyendo muy bien, hermana Lucy, si usted quiere... ayudar con la traducción, porque aquí la señal yo está muy, muy bien. Okay, I will continue. Okay. So that book, Questions on Doctrine, because it rejected the nature of Christ, that is his human nature. Así que ese libro, como rechazó la naturaleza de Cristo. And also rejected his continuing atonement. Y también rechazó la expiación continua. It was a rejection of Adventism. Pues esto fue un rechazo del Adventismo. And since 1957, the Adventist Church has been in darkness. Así que desde 1957, la Iglesia Adventista ha estado en oscuridad. Unprepared for the coming Sunday law. They were not prepared. Estoy preparado para la... Yeah. So we need prepared. To, yeah, they need to be prepared. Okay. Así que no están preparados para la venida de la ley dominical.
And so in 1989, a message came to the Seventh-day Adventist Church. Así que en 1989, un mensaje llegó a la Iglesia Adventista. And that's the arrival of the first angel's message. Esa fue la llegada del primer mensaje angelical. With the fall of the Soviet Union. Con la caída de la Unión Soviética. And 9/11 marked the arrival of the second angel's message. I lost you there, brother. What's that? Hello? Hello? So 9/11 marked the arrival of the second angel's message. Sorry, I had an incoming call and I can't hear. I couldn't hear what you were saying. Okay. So 9/11 marked the coming of the second angel's message. I lost volume. I can't hear you. Maria, can you take over? Okay. Maria? I lost volume. I can't hear you. Can you hear me now? No. I listen to you, brother, in this moment. Se cayó todo, se cae. So 9/11 is the arrival of the second angel's message. Así que el 9/11 es la llegada del segundo mensaje angélico. And that's testing Adventists now. Y eso está probando los Adventistas ahora. Okay, you don't sound very good, Maria. The sound is not good. Lucy, can you hear me now? Okay, Maria. Now, one of the things that people need to study is Samuel Snow's letters. Okay, I listen to you, but... Okay. Una de las cosas de las cartas de Samuel Snow. Yeah, the letters of Samuel Snow are important. Because we are Snow. And we came to understand Samuel Snow's letters in 2017. Okay, I lost Maria again, and she's back. And Lucy, I don't think, can hear me. I think her sound is off. Maria? Sí, I listen to you, brother, but the So Samuel Snow's letters. Hermana María, no se le está entendiendo acá en Panamá. Let's try. Okay. Samuel Snow. Hermana, pero mándele el mensaje a Alberto, por favor. Sorry, hermana Nut. Hermana Fulvia, mándele el mensaje
Alberto, dele ahí como si lo fuera a borrar, y cuando se le ponga así como para borrar, miren en la parte de arriba y ahí le sale el icono de mandarlo a WhatsApp. Dele en ese icono y ahí le sale el, para que elija la persona a la que se lo va a mandar el mensaje que yo le envié. No, no, no. Ana María. Hermana María. Lucy. Ah, ok, hermana Lucy, traduzca usted. No, pero es que yo le quiero decir que yo lo escucho, pero muy lejos, apenitas, apenita yo puedo escuchar, tengo que ponerme el teléfono cerquita al oído, si no, no escucho nada. Ah, yo creo que es desde la, de allá de la parte del hermano Teodoro, que se le ha ido el volumen, me parece a mí, no sé. Ok, voy a decirle a él entonces eso. Brother Teodoro. Brother Theodore, can you hear me? Yes, I can hear you, Lucy. What I wanted to let you know is that I can barely hear you. I have to put the phone really close to my ear to hear you. If I do this, can you hear me here? No. What about this? Just barely, just a few words. Yeah, you probably need to disconnect and reconnect. Okay, I will do that. Okay. Maria? You can hear me? Yes. Okay. Yes. So let's talk about Snow's wedding. To hear you. Vamos cerca de las notas de las cartas de Samuel Snow. Okay. So these are the letters of Samuel Snow. And can you read this? Just a minute, brother. Enviarle el link a otro hermano. Yeah, you're breaking up too much. I have a hard time understanding you. So I don't think that's going to work. We'll have to wait for Lucy to come back. I apologize. Oh. Lucy was here and then she's gone. And Maria's gone. You should be able to read what's on the screen. So I would read this. Hello, Lucy? Yes, I'm back. Okay, so we're right now looking at Samuel Snow's letters. Sí, que ahora mismo estamos mirando las cartas de Samuel Snow. We came to understand
his letters in 2017. Venimos al entendimiento de esas cartas en el 2017. On September 23rd, 2017. En septiembre 23, en el 2017. I presented Snow's last letter. En septiembre 23 del 2017, yo presenté la última carta de Samuel Snow. The July 18 letter. La carta de julio 18. As a symbol of the prediction before midnight. Como un símbolo de la predicción de la medianoche. It completed a chiastic structure. Y completó una estructura caótica. Yeah. No, I'm not pronouncing that right. A chiasm, a mirror. Un chiasmo. And it had May 2nd as the center date. Y tenía como una fecha de principal del 22 de mayo. So I'll show you the diagram here. Así que ahora les mostraré aquí el diagrama. You can see his first letter, February 16. Aquí podemos ver su primera carta del 16 de febrero. And his second letter, May 2nd. Y su segunda carta de mayo 22. And his last letter published July 18. Y su última carta, que cual fue publicada el 18 de julio. 3 days before midnight. 3 días antes de la medianoche. When we understood Samuel Snow's letters, cuando pudimos entender las cartas de Samuel Snow, it was a key to understanding our movement. Fue una clave para el entendimiento de nuestro movimiento. When we look at Millerite history, cuando miramos la historia millerita, we can see that this movement's prediction, podemos ver que la predicción de este movimiento, the prediction of July 18, la predicción del 18 de julio, matches Samuel Snow's letter. Concuerda con la carta de Samuel Snow. Of July 18. Del 18 de julio. Now, we had in 2018. Tenemos en el 2018. A prediction. Una predicción. Made by Daniel from Brazil. ¿Cuál fue hecha por Daniel de Brasil? He predicted that. Now I'm going to read this. You're going to have to translate it. Él predijo esto. Lo que él so he says, got it today. Say that again. He says, got it today. La carta dice así, la obtuve hoy. That is, he understood it that day. Así como él entendió en ese día. And he says, and you can see here, maybe just read this here from Extendehoy. Can you see that? Yes, it's in Spanish, right? Yes. Okay. Yeah, it's in Spanish. Yeah. Entendí hoy durante la presentación de Pedro en el culto de. Just 1 second. Entendí hoy durante la presentación de Pedro en el culto del atardecer que cuando Parminder hizo su presentación en Europa sobre las líneas y la puesta de tiempo
Él puso su pie sobre el mar Europa. Así que me di cuenta de que irá a los Estados Unidos, la tierra, en septiembre y octubre. Entonces, durante esa vez en Estados Unidos, con el pie sobre la tierra, ahora hará la predicción sobre cuándo será Rafia, según las líneas y la configuración de tiempo. Tal vez la fecha correcta serán 126 días después de que predicó sobre eso en Europa. La razón de eso es, Noel presentó en el 2014 Esdras 7:9 en Estados Unidos, y 6 meses después lo presentó en Europa, tierra, mar, 1200 días después de hacer esa presentación. Estábamos en el Congreso de 2018 en Europa y él estaba predicando nuevamente. La razón por la que creo que predicará a Rafia es porque el clamor de medianoche es la predicción sobre el cierre de la gracia, que para nosotros es Rafia. Es la primera visión de Elena White cuando Jesús levantó su mano derecha que ilumina a su pueblo. Eso es Apocalipsis 10, cuando habla del... Let me read the whole thing. Cuando habla del tiempo y es una tipificación de la luz del clamor de medianoche que está detrás de ellos, porque la luz es la vieja luz detrás de eso, porque la nueva no es independiente de la vieja. Entendemos que 2018 es el, no sé qué significa FC, para nosotros, ¿qué es el clamor de medianoche? Entonces, este año fuerte tiene clamor. Que... ¿Perdón? Fuerte clamor. Fuerte clamor, ok. He corregido parte de la gramática para cualquier interesado en recibir una copia de su captura de pantalla original. Envíeme un correo electrónico. Yeah, so he, Teodoro. Yeah, he emailed it to me. Okay. Okay. Now, what happened was on October 13th, 126 days from the camp meeting in Italy. So you can see here. On June 9th. I'm sorry, I wasn't paying attention. Can you repeat that? No, on June 9th in 2018. En junio, el 9 de junio del 2019. Jeff closed the Sabbath at 9:11 p.m. El hermano Jeff cerró el sábado a las 9 p.m. And on July 27th. Y el 27 de julio. Daniel makes a prediction. Daniel hizo la predicción. And he says 126 days after that. Y dijo 126 días después de eso. A message will be proclaimed at Arkansas. Un mensaje será proclamado en Arkansas. On October 13th, 2018. El 13 de octubre de 2018. At noon on October 13th. 2018. Al mediodía de octubre 13 del 2018. I was at Lambert Church. Yo estaba en la iglesia Lambert. Yeah, Lambert Church in Arkansas. En Arkansas. I was listening to Daniel presenting. Estaba escuchando la presentación de Daniel.
And I thought about the 126 days. Y pensé acerca de los 126 días. 10 days before. 10 días antes. Tess had presented November 9th, 2019. Tess había presentado el 9 de noviembre del 2019. She did two presentations. Hizo dos presentaciones. One was called 10 years. Una fue llamada 10 años. And the other was called Midnight Cry. Y la otra fue llamada El Clamor de Medianoche. 10 days later. 10 días después. On October 13th. El 13 de octubre. The Midnight Cry was being given. El Clamor de Medianoche se dio. I was counting the days to November 9th. Estaba contando los días hasta el 9 de noviembre. From noon on October 13th. Del mediodía del 13 de octubre. To November 9th, 2019. Al 9 de noviembre del 2019. Is 391 and a half days. Que son 391 y medio días. This comes from the prophecy of Ezekiel. Esto viene de la profecía de Ezequiel. Ezekiel chapter 4, verse 4 to 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 46. Daniel's prediction. La predicción de Daniel. Used the date from Josiah Litch's prophecy. Usó la fecha de la profecía de Josiah Litch. Of Revelation 9. De Apocalipsis 9. The center of the 126 days was August 11th. La mitad de the center of what, brother? Of the 126 days. La mitad de 126 días. It's what date? August 11th. Es el 11 de agosto. The date from Josiah Litch's prophecy that ends it. La fecha, ¿cuál fue la fecha de Josiah Litch que lo terminó? Okay. I had also looked back 120 days from October 13th. También miré para atrás 126 días desde octubre 13. Because the kings of Saul, David, and Solomon reigned for 120 years. Porque los reyes de Salomón, David, y Salomón, David, and David, Salomón, David, and who else? Solomon. Saul, David, and Solomon. Ajá, David, Salomón, y Saúl reinaron por 126 años. And then the kings of Judah reigned for 391 and a half years. Y los reyes de Judá reinaron por 191 días. When we looked at November 9th, cuando miramos el 9 de junio, I understood from the book of Ezekiel that I could produce a date. Puedo entender que mirando el libro de Ezequiel, and that date is the 10th day of the 5th month. Puedo ver la fecha del séptimo, del décimo día del décimo mes. It's the day that the temple was destroyed. ¿Cuál fue la fecha que el templo fue destruido? Both in 586 BC and 70 AD. La fecha fueron 586 antes de Cristo, 586 BC, and what else? 70 AD. Y en el año 70 después de Cristo. The temple is destroyed on the same date. El templo es destruido en esa fecha exacta. So we looked at that date. The tenth day of the 5th month, and I'm not showing it here, but the 10th day of the 5th month in 2020
El séptimo día del séptimo mes en el 2020 was July 18th on the Julian calendar. Fue la fecha de julio 18 en el calendario juliano. And it was July 31st on the Gregorian calendar. Y fue la fecha de julio 31 en el calendario gregoriano. Now what you see in front of you. Lo que vemos aquí en esta pantalla. I'm going to draw on the board. Voy a dibujar aquí en la pizarra. So let me switch there. And there we go. We have June 9th, 2018. Can you hear me? El 9 de junio del 2020. Yes, I can hear you. Okay. So June 9th, 2018 to October 13th. Junio 9 del 2018 al... 126 days. Al 2019 hay 126 días. August 11th, Gregorian. Ese es el 11 de agosto del calendario gregoriano. 13 days later. 18 días después. August 11th, Julian. 11 de agosto, Juliano. We also have July 27. También tenemos 27 de julio. This Gregorian. Gregoriano. And we have 6 days here to give 120 days. Aquí tenemos 6 días para 120 días. June 15th. El 2019. When we draw this line here, we have November 9th, 2019. Esta línea llega al 9 de noviembre 2019. 391.5 days. 391.5 días. In the evening study in Arkansas, empezamos el estudio en Arkansas. I put July 18th on the board. Aquí puse 18 de julio. Which was the 10th day of the fifth month. El cual fue el décimo día del... That's the Julian date. We have the biblical date. Esta es una fecha bíblica. And the Julian date. Y la fecha juliana. And of course, this would be the Gregorian date. Y esta sería la fecha gregoriana. July 31st. Julio 31. And then I counted back. Entonces conté hacia atrás. 391.5 days. 391.5 días. And this brought me to June 22nd.
me trajo al 27 de junio. And then we noticed. Entonces notamos. This period of 126 days. Entonces vimos este periodo de 126 días. This is 1844. Este es 1844. This is Samuel Snow's first letter, February 16th. En esta fecha se da la primera carta de Samuel Snow. 6 days later, on February 22, it's published. 6 días después se publica. And then it's going to be republished on April 3rd. Entonces se publicó nuevamente en, ¿qué dice ahí? I'm sorry, I'm having a hard time reading what you're writing. Okay, that's April 3rd. Abril 3. Abril 3 fue cuando se republicó esa carta. Okay, just hang on. I have to look here. April 3rd. And then it's going to be so it's published and republished. Así que se publica y se republica. And then we have April 19th. Entonces aquí vemos abril 19. And then he's going to have his second letter. Aquí es, se da su segunda carta. On May 2nd. El 2 de mayo. What we found is that these dates here. Lo que encontramos. In 2018. They align with the dates in 1844 of Samuel Snow's letters. Lo que vemos es que estas fechas aquí se alinean con las cartas de Samuel Snow. I didn't really do a good job drawing this, so we'd have to get this under here, under here, under here. But what we have is his letters are divided. Así que lo que vemos es que sus cartas se dividen into 63 days and 63 days. En 63 días y 63 días. That is, all of these dates align with Snow's letters. Entonces, todas estas fechas de arriba se alinean con las cartas de Samuel Snow. This is his third letter, the Pentecost letter. Entonces, aquí su tercera carta es la carta de Pentecostés, que es el junio 22. It's written 126 days after his first letter. La cual fue escrita 126 días después de su primera carta. And if we count from June 22nd to July 18th. Así que si contamos del 22 de junio al 18 de julio. And add 1 year. Y sumamos un año. We get 391 and a half days. Entonces tenemos 391.5 días. And then we used the prophecy of Josiah Litch. Entonces tenemos la profecía de Josiah Litch. Which I will show you here. La cual le voy a mostrar a continuación. There's a lot of information here. Hay mucha información aquí. But what we saw is that Ezekiel gave us the date, the 10th day of the 5th month. Así que vemos que en Ezequiel se nos da la fecha del décimo día del And the prophecy of Josiah Litch gave us the biblical date of the 26th day of the 4th month. Así que la profecía de Josiah Litch nos da la fecha bíblica del, what's the date? 26th day of the 4th month. El 26 día del cuarto mes. That is, it's repeated in Josiah Litch's prophecy. 1, 2, 3, 4, 5 times. Y se repite en las profecías. I'm sorry, somebody was talking to me here. I lost track.
Yeah, it lines up with July 27th 5 times. Y se alinea con julio 27 5 días. And what we did is we recognized that the half of a year or the half of a month were the same symbol. Así que lo que hicimos es que comparamos 5 días. I didn't understand. Say that again, please, about the fifth day. 391 years and 50 days. Yeah. 391 years and 15 days is the same symbol as 391 and a half years. The first one is. Yeah. Because the first one is half a month. 391 días in 15 years, 391 days in 15 years. 15 days. In 15. 391 días en 15 días is the same as what? 391 years and a half. Es lo mismo que 391 días y medio. They're both 391 years. Ambos son 391 y medio. One has half a month. Pero uno tiene un medio mes. And the other one has half a year. Y el otro tiene medio año. So what we did is we counted from 1840, half of a prophetic year. Así que lo que hicimos que contamos desde 1840. And we looked for the Gregorian, for the biblical date. Así que miramos la fecha de Gregoriano a la fecha bíblica. We looked for the biblical date in 2020. Y miramos la fecha bíblica en el 2020. And we found it was July 18th. Y vimos que era julio 18. But we already had July 18th. Ya teníamos el 18 de julio. It was a Julian date. Era una fecha juliana. But the 26th day of the fourth month was July 18th, Gregorian. La fecha del 26th of June. The 26th day of the fourth month is July 18th, Gregorian. El 26 día del cuarto mes fue el 18 de julio Gregoriano. They were 13 days apart. Eran 13 días aparte. And 13 days is 18,720 minutes. Y 13 días son 18,000 en what? 720. Son 18,000 o 1,800 y 26 minutos. And that's a symbol of July 18, 2020. Y ese es un símbolo de julio 18 del 2020. Yeah, 18, 7, 20. Yeah, 18, 7, 20. What this told us is that when we looked at Millerite history, and our history. Cuando miramos la historia millerita y nuestra historia. That the history of Samuel Snow's letters. Que la historia de la carta de Samuel Snow. Is the history of our prediction before midnight. Es la historia de nuestra predicción antes de la medianoche. And 3 days before midnight is July 18th. Y 3 días antes de la medianoche es julio 18. And 3 days is a symbol of the prediction before midnight. Y 3 días es el símbolo de la predicción antes de la medianoche. Now we are coming, today is December 25th. Así que estamos en diciembre 25. It's the end of our line.
Este es el final de nuestra línea. I'm going to show you another picture that Stephen Jameson sent me today. Voy a mostrarle otro diagrama, otro dibujo que Stephen Jameson nos envió. This is about a period of 177 years. Este es acerca de un periodo de 127 años. No, it's about a period of 777 years. Didn't I say 777 years? You said 177. Oh, okay. It's a period of 777 years. Un periodo de 777 años. Now, this comes from Lamech. Esto viene de Lamech. There's two Lamechs. Hay dos Lamechs. Genesis 4:24. Genesis 24. Yeah. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. Sevenfold is seven times. Genesis 5:34 y Genesis 4:24. So that's the prophecy of Daniel chapter 9. Esa es la profecía de Daniel capítulo 9. That's 70 times 7. 70 veces 7. Genesis 5 verse 31. Genesis 5:31. All the days of Lamech were 777 years, and he died. Todos los días de Lamech fueron 777 años y él murió. If we start the 777 years and the 490 years in 457 BC. Empezamos de what's the year? 457 BC. Si empezamos del 457. I'm sorry, I missed the whole thing. Yeah, so if we start the 777 years and the 490 years. So we start with 457 BC. Si vemos en los 777 años, empezando del 457 antes de Cristo. The 490 years end in 34 AD. Los 490 años terminan en el año 34 después de Cristo. And the 777 years end with the Sunday law of Constantine. Y los 777 años terminan con la ley dominical de Constantino. In 321 AD. En el 321 antes de Cristo. This is not a coincidence. No es una coincidencia. We found this out today. Esto lo vimos hoy. It's the end of 777 days. Es el fin de los 777 años. From November 9th, 2019. Desde el 9 de noviembre del 2019. This is the end of our line. Este es el fin de nuestra línea. We do not know what it means. No sabemos lo que esto significa. Only that God has led us to this day. Solo que Dios nos ha guiado a esta fecha. And his purpose is to teach us. Y su propósito es enseñarnos. So we need to learn. Así que tenemos que aprender. It's my hope that you continue to study. Es mi esperanza que todos continúen estudiando. My papers on academia. I have papers on academia. It's a website. Oh, it's a website? Yeah, academia.edu. Él tiene una página que se llama academia.edu. Yeah. Edu. Academia.edu. Yeah. I can put the link there. Puedo ponerles el link. Yeah. And they can be translated into Spanish on the website itself. Y pueden ser traducidos al español ahí mismo en la página. Yeah. If you click on it,
A paper. It will translate it. Oh, good. Si usted hace el clic ahí mismo en el papel, lo traduce al español. It'll just ask you to translate it if you want it translated. Fantástico. Sí, ahí mismo se puede traducir al español. So I'm just putting that link in the chat. Yeah. Brother, can you add my number to the chat, please? I'm not on the chat. What do you mean? On the chat on Zoom. Right now it's in the chat. So everybody who's she wants to be added to the group. Oh, yes. To the group. You mean by the email or what? Or whatever you have so I can be informed. She's not on WhatsApp. Okay, you want to be on WhatsApp. Yes, please. Okay. You can email me at, here, I'll put it in here, Theodore James Turner at gmail.com. Oh, okay, thank you. And then I can follow up on that. Okay, appreciate it. So we're a bit over time, but this message, the message of Dwight, will continue. I know that not everybody can understand it. But those who can, this continues what we just witnessed here with this line. We're on December 25th, we're at the end of 777 days. Hermanas, ¿entendieron eso? Esta fecha del 25 de diciembre tipifica los 777 años, que significa el fin de esta línea, de este movimiento. Okay, let's close with prayer. Dear Father in heaven, we are thankful. ¿Puedo hacer una pregunta? We ask, Lord, that you can be with us throughout the event. And bless each person we pray. In Jesus' name. Amen. Recording stop.